Bueno, pues amigos y amigas, aquí estamos nuevamente en un nuevo video, ¿verdad? Hoy qué traemos, niñas. Pues aquí Antonia nos va a abrir las conchas. Me trae una. Bueno, saluditos a mi gente linda que los va a mirar en otro mundo, ¿no sabes? Entrete. Y pues hoy vamos a tener unas conchitas para abrirlas. Unas conchitas para degustar hoy, pues, y ojalá les guste este video que estamos haciendo. Bueno, pues aquí, ¿verdad? Estamos, ¿qué nos va a enseñar Antonia? Pues les voy a enseñar la concha, para que ustedes la miren, miren. Ahí está la concha, ahí está la concha de la Antonia, miren. Ahí está mi concha, ¿ves? La que voy a abrir, ¿verdad? La que voy a abrir ahora. Me gusta abrir la concha. Y lo rico va. Pero la que le gusta abrir concha, eso es bueno, lo mejor que puede haber. Claro que sí. Y entonces vamos a empezar a abrir las conchitas para. Bueno, pues, niñas, acérquense para que vean cómo va a ser. ¿Quieren abrirle cómo le abro la concha? Se nos va a mostrar ahí. ¿Cómo abre la conchita? O la conchota. Aquí hay revueltas conchitas y grandes, chiquitas y medianas. Miren. Miren, ¿quieren que esa sangrita? Miren, ve. Miren ese gallito tan rico, miren ese gallito, pero de la concha, ¿verdad? Para que ustedes no confundan. Claro. Miren. Así es. ¿Quieren meter más gallito vos? Bueno, ahí sigue Antonia, ¿verdad? Destapando la concha, cabal. Ayúdele, Cindy. Ella va a intentar a cómo abrir la concha porque no es experta en abrir concha. Cabal, la experiencia la va a tener Antonia. Sí. Es la concha. Vean. Miren. Bien. Miren, miren, hasta se mueve. Le gusta mover el gallito. Está viva todavía. Así es, ¿verdad? Aquí están las niñas, pues con todo. Hoy este día decidieron, pues, hacer un coctelazo, ¿verdad, niña? Así es. Porque están algo, pues, desnutriditas, dicen, ¿verdad? Quieren nutrirse. ¿Quién desnutridita? Esto es para que se les pare la. No. Para que pare la cosa. Vaya, miren, pude. Ay, Dios. Ay, quiero, vamos a ver. Ay, Cindy, no pudo rajarla, Cindy. ¿Y que se raja, pues? Ah, sí. Pues sí. Para que le siente el gusto. Ajá. Cindy no pudo rajar la concha. No, es que me la rajara. Ah. Que como Antonia tiene más experiencia, dice. Por eso. Y le quería volar los deditos, pero bien. Ajá, Ina, ¿y usted cómo le parece estar aquí con las primas? Aquí con las primas que estamos gozando, viendo aquí cómo abren la conchita las primas. ¿A ella no le gusta abrir? No, yo solo me gusta ver la conchita que la abre. Ella lo está viendo, está. Caballo, ella está viendo. La gente aquí está abriendo la conchita, pero no podía, pero sí ya puede. Ajá. Primera vez que abro la concha aquí. Oh. En otro lado la abierta, pues andamos viendo. Hasta ahora estamos viendo. Eso quiere decir que en otro lado no ha abierto la concha, aquí va por primera vez que la va a abrir. Cabal. Va a decir, aquí, como aquí me están enseñando las primas, pues tengo que aprender, ¿no? Y con la otra las primas todas va a aprender, que es un poco, ¿verdad? Todas se me va a pegar, ¿verdad? Pues sí, todas, uno robar. Ya ven, pues aquí la pasamos bien, ¿verdad? Con las primas ahí. Sí, aquí pelando, abriendo la concha, la cosa. Pelándola, hasta yo me estoy equivocando. Pues miren, y aprendió. Ah, hoy sí. Bueno, pues como pueden ver, ¿verdad? Las niñas acaban de terminar, pues, de... ¿De abrirla? De abrir la concha, ahí está, miren. Rica, mira esa concha, va, niña. Miren. Ay, miren, Antonia. Qué lengua, Antonia. Qué atrevida. Qué lenguota, Antonia. Bueno, pues hoy se van a disponer a qué, niña? A sacarlas. Bueno. Ay, déjenlo, que Antonia hace no sé cuánto, yo solo con una. Que ya es experta en sacar la concha. ¿Mira? ¿Verdad? Sí, sí. Ah, no, si Antonia tiene una experiencia bárbara. En la concha. Bueno, siguen las niñas, ¿verdad? En el procedimiento de sacar, pues, toda la conchita. Nada de desperdiciar, ni la sangrita, ni nada, niña. Nada. Y eso es lo bueno, eso es lo importante. El jugo, mire.
Esa es la pura sangre de la concha. Uh-huh, claro. Y hay dos cosas también, porque a veces gente, bueno, yo me he juntado con personas que, ajá, que no les gusta toda la concha, a veces no les gusta solo lo que es el gallito. Ajá. ¿Verdad que es eso? Oh. Porque a pesar de todo, también las conchas tienen pelo. Ajá. Vamos a mira, este mamá, otro dato, ajá. Miren, este es el pelo de la concha. Miren, otro dato interesante. Es este, miren, ahí están, ¿ves? Aquí está, pues. ¿Va? De los pelitos, ¿ves? Ajá. Entonces hay gente que no le gusta, por eso que nosotros sacamos así, ¿ves? Uh-huh. Ya ves, Cindy, aprenda. Es primera vez. Vamos a ver. Este es solo que es el gallito, sin nada, ¿ves? Y estos son los pelos. Hasta lo perdí el pelo ya. Perdí el pelo. ¿Va? Miren. Este, ¿ves? Miren. Quiero tocarle el pelo usted. Tóquelo, Cindy. A ver si siente el pelo usted ahí. Chóyelo. No, 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 bueno, como ven, pues ya Antonia ya nos enseñó, ¿verdad? Otro dato curioso. Así es. De que pues ahí es opcional, ¿verdad? Como le guste, pues al cliente. Como al cliente le gusta, con pelo o sin pelo. Yo primera vez que le miro los pelos a este. Ay, sí, Cindy. ¿Usted sin pelo ha visto siempre? Sí. Ahí están, miren. Ya casi terminan, ¿verdad? La última conchita. Mira, y todavía le sigue raspando el pelito. Y todavía sigo chollando el pelito. Todavía, a Antonia le gusta raspar el pelito. Cabal. Ya está el pelo. Por eso que solo se quita aquí, ¿eh? Miren. Uh-huh. Cindy no le haya el pelo. Se me escondió. Es el gallito. Uh-huh. Este es solo el gallo, miren. Uh-huh. Este solo es el gallito, ¿ves? Está bueno. Ah. Ya ve, Antonia, esta experiencia tiene. Tampoco. Tampoco experiencia de sobar gallo. Uno. Vamos, bueno. Vamos a echar la sopita a la concha. Mientras yo pico el tomate. Así es. Así es, ¿verdad? Ahí están las niñas, pues. ¿Qué vamos a seguir ahora? Picar el tomate. Yo solo viendo aquí. ¿Sigo vendiendo la concha? Sigo vendiendo la conchita. Ella va a menear la concha. Está bien. Vaya, Toñita. Abre la boquita. Vaya, Toñita. Ah. No le gusta la concha. A mí me gusta sacarla, pero no. Vino a comer. Eso cuchillo, a ella le gusta jugarla menos comerla, todo. Sacarle el pelito y todo eso. A mí me gusta jugarla y rasurarla, pero menos menos comérsela. La comen otras. Nosotros. No. Bueno, verdad que seguimos, verdad, niñas. Así es. Ajá. Picando. ¿Qué? Miren, este es lo que va a llevar el coctelazo. Cevichito, las coquitas para. Oh, ajá, bueno, nos han enseñado, ¿verdad? Sí, pero ahorita vamos a mostrar ahí que uno va a hacer este. Aquí estoy. Ah, no la encontraba. Es que a veces se pierde. Un cóctel mixto. Oh. Ajá. Vamos a mostrarle, ¿verdad? Claro, pues. Miren. Aquí está ajá. El pescado que se llama tiburón. Tiburín. Tiburín, se llama la charruda. Me gusta la charruda. A mí no me gusta. ¿Vieron quién la peló? La no estuve ahí. Porque yo no me gusta pelar charruda. Me gusta comer. Solo tragar. Bueno, pues ya están viendo, ¿verdad? Los preparos, ¿verdad? Que va a llevar pues este mixto. Ahí está, pues la charruda, ya dijeron. Ahí pues ya está marinada, ¿verdad, niña? Sí, claro que sí. Pero ya con tiene limoncito, ajá, para que se cueza, ¿verdad? Se ahí pues ya vimos a las niñas, pues, de abrir la concha. Ajá, acabado. Ya está. Ajá, y pues ya está aquí ya todo lo que, tomatito, cebollita, olorcito, cilantro. Pues. Ajá. Para que agarre gusto, ¿verdad? Menéalo ahí. Menéalo. Un poquito. Estas niñas son cosas serias. No,
Mire, ya vení, vení, dale. Bueno, ¿y ahora qué sigue, niñas? Ya que tenemos todos los ingredientes, digamos. Bueno, vamos a la otra parte que la vamos a Bueno, pues ajá, ahora niñas. Bueno, ahorita vamos a mixear el la concha. La concha y el pescado. El mira. Fish. Ahí pueden verlo, mira. ¿Sabes qué faltó ahí? Un camaroncito. Pero hay que ir a agarrar primero, porque no hay. Vamos a ir a agarrar el camarón. Mira, ahí está, ¿ves? Como tiene que quedar. Así es. Miren. Hermosa, Antonia, como siempre, ¿verdad? Sí, es hermosa. Hermosísima. Ahorita el tomatito, miren, niña. Tomate. Y ahí está, ¿ves? Ahí está Antonia agregando el tomatito, ¿verdad? Así es. Rico. Delicioso. Ahí está, miren. Este va a quedar, niñas. Y se revuelve. Después se vamos menea, a andar sudando más de lo normal. Se menea, miren. Y si a usted le gusta, a mí menea, mami. ¿Cómo lo menea, Antonia? ¿Cómo lo menea? Estamos aquí ya, ¿cómo les quedó, chicas, ahí? Quedó riquísimo. Así es, ¿verdad? Ahorita pues Antonia va a servir un poquito para ver si está de chuparse los dedos. Aquí ya le agregamos la salsa Perry. Así es. Un poquito de chilito. Aquí pues chile el gusto, ¿verdad? No la vamos a agregar ahí porque chile el gusto, la verdad. Y cada quien pues, puede, ¿verdad? Sí, así es. Esto ha quedado. Bueno, y para despedirnos allí, unas palabritas. Así es, ¿verdad? De que pues no se pierdan los anuncios, de que nos comenten también que quisiera que quisieran ustedes, nuestros suscriptores, que hiciéramos. Y que nos den like, que vean nuestros videos y que nos apoyen cada día, ¿verdad? Sí, así pues, es. Para poder seguir haciendo siempre videos para ustedes y siempre aquí pendiente, ¿verdad? ¿Y usted, no? Bueno, primeramente darle gracias a Dios que nos da un nuevo día y aquí con mis primas, aquí a disfrutar este video que acaban de preparar pues y que nos dejen los comentarios, que nos den like y bueno y que... Agarra el plato pues, Lupe. Aquí la Lupita va a agarrar ahorita el platillo para probarlo. Clen, 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 clen. Ya ni hay la concha tanto. Miren, Lupita, se va a comer la concha, la más grande, porque ahí me dijo poneme la más grande. Vaya, y me volteé a ver entonces a mí para ver cómo se la come. Miren, él me dijo poneme la más grande, que a mí me gustan grandes, me dijo, chiquita, pero no la miren así. Sí, sámpela, sámpela toda. Bueno, pues. A mí como no, pues, no lo veo. Deliciosa. Que no se pierdan el próximo video, ¿verdad? Así es. Pendiente siempre de nuestro video. No lo pierdan. Saludos.